Pero bueno, vamos. Ya está por aquí. ¿Qué tal estáis, chavales? ¿Cómo estáis, papuciños? ¿Cómo estáis, papus? Hostia, pilotes, ¿eh? Hostia, pilotes, la avisó. Choco se está liando con la moneda, ¿eh? Venid al Discord si queréis. ¿Qué pasó? No estoy haciendo los SBCs estos. ¿Lo has visto o qué? Compárteme. ¿Por qué? Para que tire el sobre, a ver qué te sale. Quiero verlo en primer plano. Pero ya no lo estoy haciendo. No, pero es que compárteme y te digo. Te va a llevar una sorpresa. ¿Cómo que te comparta? Coño, el Discord, para verlo yo antes. ¿Sorpresa de qué, papu? Ahí tienes. Que si no me vas a ver peor, aunque me veas a mí. Vete a la tienda. ¿Qué han puesto en la tienda? Es que le he mirado la tienda. He visto que han puesto en objetivos a Fellaini. Pero tengo transmisión en pausa. ¿Cómo que en pausa? Hostia, que han puesto para previsualizar, ¿no? Sí. O sea, no te... Ahora sí te veo, ¿no? Sí. No, yo me ha seguido busqué. Vaya puta mierda. ¿De dónde? Claro, dale. Rompe braga. ¿Te imaginas? ¿Rompe braga? Vale. ¡Ojo! Ah, vaya puta mierda. Madre. Prefiero mi busque. A ver si viene el Choco y que lo abra aquí con nosotros y lo vemos también. Me da mierda sobre, tío. Lo abro y me abro otro. Me ayuda, eh. No eres capaz. Pero me da igual ya, este juego ya. Me está rayando, tío. Yo he abierto el SBC. Oye, el Mare, ¿qué te parece? No lo he mirado mucho, pero que va. Oh, tiene buena pinta, tío, como estoy de revulsivo. Yo es que ya tengo revulsivos. Yo me hace los dos primeros, que míratelo, que son 11 comunes y te dan 2 oro únicos. Te puedo tocar la campanita. Ya, pero... El de Mare. A ver si nos echamos tú y yo unos cooperativos, tío. Pero... ¿Hasta cuánto pueden ser los cooperativos? 2. No pueden ser 3, ¿no? No. Bueno, sí, sí. A ver. A ver si puedo hacer este sobre. Ahora me voy a poner a hacer Fellaini o algo. ¿El Fellaini? Sí, en objetivos hay un Fellaini. Ah, no, son 11 únicos mínimos. Bueno, tengo algún poco gratis. ¿No lo has visto? Ya tengo que se venga. Ah, química del equipo máximo 70. Pero de eso sí. Qué rayada. A ver qué me toca. A la Raspi. Se viene sobre poco. Se viene sobre de polla. Joder. De polla, ¿eh? Yo a ver de polla, me cago en la puta. ¿No hago mejoras de oro o qué? ¿Mejoras de oro te va a salir algo? No creo. Bueno, a la jugarra igual. A ver si intentar ganar los 4. ¿Kanté baja o qué? ¿Ya ganó 3? Sí. Kanté, bueno, es que seguramente ahora van a bajar todo con el sobre ese que han puesto. Para que la gente tenga cosas buenas. Por eso digo, voy a ver. Kanté igual. Eso no miro. Voy a mirar, Papu, espera. ¿Cuánto estaba antes, te acuerdas? 3, no, 3.66. Joder, ha bajado a 3.40. Pero es que la gente ahora va a vender para comprar sobre. 3.33. Tú, que me ha bajado un huevo. Están bajando todo, mira todos los precios. Ah. Mira Messi, todo. Míratelo, me va ahora el momento de Fekir. Uff. A ver si me lo ficho, papu. No lo he fichado. 3.25, ¿no? Pues ni tan mal, ¿no? Que va a estar muy bien. A ver, apoya a estos dos jugadores únicos. Panelito, por lo menos. A ver si me da media. Es que ahora abrir sobres no renta, tío. Mertens. Ya Kanté que hay que meterle, pues mirármelo en Futbin. ¿Cómo? Que hay que ponerle de química. Creo que es hombre, pero ahora te lo miro. Sí, creo que tiene sombra, sí, tiene sombra. Normalmente, a mí me vino con sombras. Normalmente estos jugadores tienen ya la química puesta. Al menos que la haya tocado a alguien. Lo que pasa es que no tengo lo de... Si cambia formación a... Hostia. Mira. Con esta... Ah, casi. ¿Qué te pasa? Casi consigo que tenga 10 de química. Vale. Te parte, fallas Son ahí. Sí. Son esta con 7, no entiendo. Me vendo a Bruno y me ficho un sobre. No sería malo de Bruno. No, es caro. Lo de Cristiano, 899. Me voy a vender un IF que tengo por aquí. En el club y voy a abrir un sobre, tío, da por culo. ¿El que va a abrir? ¿El que te ha tocado para previsualizar otro? Sí. ¿Otra? ¿No la jugamos o qué? Lo tú veas. Yo qué sé, tío, es que me aburro. Yo es que no te puedo decir no te la juegues, pues yo me la jugué. Pero tampoco te puedo decir jugatela, pues sé que no todo el mundo tiene suerte. Yo me gasté los 200.000 en sobre. No sé, tío, yo tengo mala suerte. Sí, lo he abierto y no me ha tocado una mierda. Papu. Yo descarto esto. Vale, no puedo descartar este. Este sí. ¿Se viene? Uy. Por poco. Te he dicho por poco, pequeño. A ver, la verdad que no te hacía falta vender otro IS, con vender uno loco. Madre mía, suda. Me la juego a abrir el sobre y me hago otro previsorizado. No sé. ¿Nos la jugamos, chavales, o qué? Hemos fichado a Kanté, ¿no? Sí. Y eso es lo que te ha ahorrado por no haberlo fichado antes. ¿Ves? Es que esto no vale nada. No, es para venderlo todo. Da igual, luego me hago alguna. ¿Los duplicados? ¿Cuáles son los duplicados? Este, el Campbell y... Quintero. ¿Lo compramos? Venga, vamos a jugar. Hemos venido a... Estoy escuchando la canción que acaba de decir, parece que me acaba de decir que como yo lo soñé mientras compraba el sobre. No la jugamos. No mire, no mire, mira para otro lado. Yo no te voy a decir nada. No estoy mirando, no estoy mirando. No me ha rentado que no. Yo no te voy a decir nada. Creo que no. Pues nada, un día menos. Sin orgullo de pertenencia. Conmigo no cuentes. Y sin embargo, dentro de cada uno. Por culo, tío. Vaya mierda. No da ni caminado, tú, ninguno de los dos. Mátalo, mediocre. Saca su talento. ¿A quién me hago, tío? A Mare. Filigrana 5, 4 estrellas. 5. 5 y 4 de pierna mala. Yo en verdad me estoy por hacerme. Estoy como revulsivo para meter, para quitar Fekir o Messi, ¿sabes? Y meterlo a la banda y el otro en el centro. Yo lo veo muy bien. Esto es un robo, tío, este juego. Vamos a jugar Raivas. Yo voy a hacerlo también. A ver si llegamos a élite antes de terminar la temporada. Tengo que comprar de MC a MCD. Venga, vamos a ver. Pero se cansan, Márez. Si es que yo de revulsivo mira lo que tengo. ¿Cuánto vale Bruno? Ahora contra una mierda. A mí cuando pasa el partido en el minuto 1 y no se sale es como no veo lo que va a meter aquí el colega que no entra con la química. Linda de pina. Al final has puesto la barrita encima, ¿no? ¿Qué barrita? La del pase, la fuerza. Ah, no, ¿cómo se ponía? Mira, tienes que ir a ajuste de vídeo del juego. Salgo de ultimate, ¿no? Sí, y hay una opción que te dice indicador. Tienes que poner encima del jugador. Desde la primera de eso. Ahora mismo estoy jugando. Aquí en ajustes. El juego R2 efecto, ahí el indicador de fútbol, pon visor indicador y pon nombre, creo que así casi me marca, tío, pero estoy mirando, tío. No, de hecho me va a marcar así. No, no, solo indicador. ¿Eh? Sí, nombre de futbolista, ahí está. Ah, no sé si. No, me lo marca un propio intentando hacer un base de la muerte. Este tiene peor equipo que yo, pero me lo está explicando. ¿El Choco no viene o qué? No sé. Venga, vamos. La peña va a tope. A Son ha metido. De hecho, yo ahora metí a alguien sin química. A Son y a alguien más. O sea, ¿quién? Porque ahora abajo no se ve las barras. Abajo, porque ahora las tiene arriba. Pero las de energía. Esas no las ves, pero vaya, que aquí nada más tiene que mirar energía en el pause, las pausas se gastan mucho. Yo nunca la miro, la barra de energía. Cuando eso miro el 70 los cambios y ya está. Pues yo sí. Si no, póntelo, si lo ves mal. ¿Y cómo se pone? ¿Y cómo se ve lo de la energía abajo? ¿Cómo? O sea, para poder ver la energía, ¿cómo lo pongo? Pues tienes que ponerlo la barrita abajo. ¿Cómo la barrita abajo? Si no, lo del pase encima de la cabeza lo tienes que poner arriba. Kanté. O sea, ¿cómo estaba? Ahora no miro. Sí, me estoy concentrando. Con Kanté casi meto de calidad, tú. Kanté yo lo tengo como el que no sube, ¿sabes? Pues yo Kanté me está subiendo. ¿Pero tienes puesto en la posición que le da órdenes de que no suba? Yo creo que no. Creo que sí, no lo sé. Bruno Fernández lo tenía que no... Igual Bruno lo tenía que subir ya. No, supuestamente no sube, pero... A ver, ¿dónde se cambia eso, papu? Ahora no sé si la partida puede. Sí. Pues eso, los indicadores. Tienes que poner indicador y lo otro, entonces. Si lo quieres como antes. ¿Cómo? Barra de nombre. ¿Aquí abajo? Yo quiero que salga la barra abajo también de la... Sí, esto es eso. ¿Así? Pero sale, la barra también sale. No, no, eso no. Ah, yo estoy acostumbrado a ver la energía que tienen los jugadores. Yo es que nada más la miro en el 70. Cuando voy a hacer los cambios, miro quién cambia. Nunca se cansan como para no correr, tampoco, como yo juego. Yo quiero la barra del time finishing, que se vea en el muñeco, ¿no? Sí. Eso tiene que... Yo se pone quitándolo de abajo. No sé si puede tener los dos a la vez. Sí, sí se puede. No sé, yo es que se lo he visto, no lo tenía debajo. Yo sí lo he visto. Gente que tiene las dos. Papu. ¡Vamos! ¡Venga, tío! Se acaba yo, se le di polla. Que ha fallado Fekir, cabrón. ¿Qué pasa? Porque has puesto ese. Me he quedado pillado, ¿no? ¿Me ha quedado pillar la cámara o no? Estoy jugando narco legal este, tío. Si le puedo jugarle, le gano. Ahora la pongo bien, Eric. Creo que me he marcado un con propia. Kanté subiendo, tío. Eso es que lo tienes puesto para que suba. Sí, porque Bruno subía a veces para disparar a la puerta. Claro, yo es que tengo a Fofana para subir, pero en verdad con el equipo que tengo yo no subiría ninguno. Pasa que para apoyo un poquillo a Fekir, que a veces cuesta el pulmón. Wijnaldum que me para, tío. Me para más que nada, eh. Que nada me paraba. Venga, hombre. ¿Por qué en Elite los partidos parecen más? O sea, hoy me parecen más tranquilos que otros días, tío. El domingo. Depende de quien te toque también, ¿no? ¿Eh? Que también depende de quien te toque. Dios. Hay algunos que llevan equipos con recalle, que no relajan el juego y son todos frenéticos. Y otros que tú pues, te dejan jugar, tú dejas jugar. Son más tranquilitos, más fútbol. Yo, por ejemplo, el que estoy jugando ahora es ese. Más tranquilito, más fútbol, pero yo no estoy jugando a nada. Por eso digo que si me pongo le puedo ganar, porque él también está jugando tranquilo. Mira, por hablar va a marcar segundo. Mierda. Como yo. Tener que dejar Elite para unos días, ¿eh? Escucha, mi duda es, lo de los hitos eso no es nuevo, ¿no? Ya estaba el año pasado, lo de las temporadas, ¿no? No, es nuevo. Ah, es que no sé si te dan las tres recompensas por los 20, 50 y los 90 o solo el más alto. ¿Sabes te digo? Sí. Tú tampoco lo sabes. Ni idea. Voy a ponerle quedarse atrás. Lo suyo es que tener los treitos, tío. Y este jueves entonces habría recompensas tochas, tío. Pues yo no me he hecho más escualbatre, pues yo me creía que eran los lunes, tío. ¿Sabes? Y ayer ya hemos puesto la yo tenía pensado un día del fin de, como yo me había hecho el Food Champion el viernes. Digo, para darle a Rival, le meto al cuate, que lo meto en clase mundial, un profesional para aprender. Y me creía que era mañana, y lo iba a hacer hoy. Y esta mañana cuando me he metido y le iba a dar, me han dado la recompensa y hostia. Bueno. No, es que necesito un burner, tío, para... yo lo que tengo es eso. Bueno, no lo tengo ahora mismo porque con Messi he tenido que venderlo, pero tenía Lukaku para la segunda parte, meterlo. ¿Me toca Carrasco o Mané? Mané, ¿no? Mané. No sé. ¿Al Dembélé le has cogido el rollo o no? Abrir sobres no me gusta nada, tío. Tengo que ahorrar con Messi, tío, para ponerlo con Wijnaldum. Pues escucha, en verdad, ahora es el momento. Pasa no tienes jugadores para vender, ¿no? En plan, si no hubieras comprado Kanté, digo. ¿Por qué? Pues yo creo que va a bajar en play a 500 y pico. Con los sobres estos. ¿Quién, hermano? ¿El Dembélé? El Messi. Ah, claro. No, 500 no baja ni coña. Yo creo que va a bajar más, ¿eh? Pues nada más que hacer yo los sobres. Han bajado que no veas. Y el domingo, que si fuera sábado, pues mira, pero domingo ahora la gente todavía está entrando, todavía se está enterando, empiezan a tirar los sobres. A ver, que yo también te digo, yo con Busquets, que no tengo dinero, no voy a vender ningún jugador para tirar sobres. Pero hubiera sido un Mbappé o algo. Yo que soy bobo y he abierto un sobre porque me he calentado. Hay veces que es bueno, tú. Cuando estás caliente, estás harto del FIFA, decías, voy a tirarlo. Sí, porque a ti te sale bien. No, yo te me he tirado mucho y me ha salido más, cabrón. Que a ver, tiré 200.000 y me salió en el último, ¿eh? Tú imagínate cómo era mi cara durante 200.000 de moneda perdida en sobre. Yeah. ¿Sabes? Y me salió en el penúltimo. Yeah, a ver. Que podía haber parado, decir yo, voy a parar que va ahí a tope. Para antes. Y ya que he empezado. Por eso me salta Cristiano, pues yo estaba como dándole rápido para, venga, que termine ya esto. Me voy a gastar dinero y ya veremos qué pasa con el FIFA. ¡Uy, qué buena! He hecho el regate ese, te gusta tirándome la vuelta, le te arrastras la pelota. Vamos a ver, Machi y Vinicius hacen algo. Y yo, el Machi este del Granada me ha salido rompe braga. Muy barato, tipo, yo lo veo buenas estas, tío, para revulsivo. Ya, no sé lo que es tan barato. ¿Eh? Que no sé lo que es tan barato. Ese, ¿no? Sí, no sé. Me tocó y dije, hostia, este tiene que estar bien. Y que va. Digo, bueno, pues me lo voy a guardar. Digo, para venderlo. Digo, en verdad es que tiene buena pinta. Lo uso en la segunda parte. No, Messi, teníamos ahí el empate. La he cagado yo. No ha sido tú. ¿No sido los handicap? No, he sido yo, tío. Me he empanado en esa jugada, hablando. Y un fallo tonto me va a no haber marcado ese gol que me vaya a marcar el siguiente. Uf, ¿para dónde más irnos? Ya ha sido un fallo tonto. Darle al joystick un poquillo más a la derecha de lo que quería. Yo le estoy dominando ahora, tío. Sí, yo también le estoy dominando, pero empezó a dominar perdiendo 2-0, tío. Y le he marcado uno, pero no le voy a empatar. Me quedan 5 minutos. Tienen todos atrás, tío, me estoy rayando. Iba a quedar mío. Posible, me llega un pase a la banda. Ahora, tanto atrás. Cuando la contra vaya, que yo haría lo mismo. Estoy 2 minutos ganando de 1 a la contra. O sea, que yo voy 0-0. Nada, gol. Le caga en defensa que te cagas. ¡Ah! La defensa, como tú entres en el momento que no es, cuando te están atacando, la defensa la has roto y es gol. Yo prefiero aguantar y meterle cuando tenga cubierto ese hueco. Si tengo 2 jugadores juntos, pues avanzar con uno de ellos, el otro dejarlo. Pues como rompa una línea, te entran por todos lados. El balón arriba, a ver si Rafo la baja y tenemos la última. Y con Kimpembe... ¿Cómo la ha bajado? No, pero Vinicius que ahí no podía hacer solo nada solo. Pues no pensé en pillarme el Vinicius ninguno de los dos if, tío, porque es que no se me da bien Vinicius. Mira que es bueno, ¿eh? Tiene regate y todo, pues no se me da bien. Mi defensa a veces es boba, tío. Yo empecé perdiendo el FUT Champions 1-5, tío. Me puse a mirar lo de las tácticas para tocarlas. Y miré un vídeo de cómo defendía al colega. Y dije, claro, tío, es que yo rompo todo el puto rato la defensa. ¿Mbappé? Estoy jugando muy mal, tío. Kanté me gusta, pero es que yo... No sé si... Por lo que no subas, por lo que sea el que esté atrás aguantando la medio. En medio no puedes perderlo. Si no, véndelo y píllate otro. No, yo creo que eso que voy a hacer. Yo tengo que no suba. Yo mi Kanté el que está en el centro del campo. Y el que tiene que romper los ataques. El que falla es, tengo la defensa. Yo lo tengo para entrar en primera línea en ataque. Después para sacar la bola, para regatear y todo. En el momento ya de sacar que la bola, puedo poner a Fekir en el otro lado. Y, que en el otro y poner a Carrasco, a Wijnaldum. Pues pon por ejemplo a Wijnaldum. Que apoye en plan el ataque equilibrado, que no suba, que sea equilibrado, que él va subiendo y bajando. Fekir arriba y el Kanté que no suba. Y que Wijnaldum sea el que ayude a Fekir, como yo tengo al Fofana. Yeah. Un tío ahí grande, destructivo. Pero Wijnaldum tiene poco tiro. Y el Fofana tiene. Fofana tiene, pero yo con él no le pego. Es que Bruno tiene 86 de tiro, tío. Yo Bruno lo tuve y nada, me gustaba para tirar las faltas, tío. Porque Fekir y Bruno me chocaban. En plan, tenía Fekir para pegarle fuera del área ante Messi. Y uno diestro y el otro zurdo, que eso venía muy bien, pero yo qué sé, al final me chocaban. Qué asco, tío, qué suerte tiene. De Bruyne también lo tenía este fin de y va muy bien. Me va a costar ganar, eh. Juega haciendo fútbol, chico, como tú sabes, cubriendo los huecos. Pero si ya he perdido esto. Bueno, el siguiente. Vamos, Messi. Messi va a poner segundo, Rafo. Uff, y lo escucha, lo centra el segundo palo. Si tiene un tío ahí que remate. Vamos, Perita. ¿Pero por qué? Me tendría que poner a hacer misiones, tío. Va a entrar Salato motivado y aparece un Upamecano salvaje ahí. No entiendo nada, tío, a veces. Nah, la peña tiene una raba, tío. Porteros son Jesucristo, tío. Fofana, mira, le he pegado un Fofana, no marcó un gol en arcoíris. Esto es Ronaldo de polla, tío. Mira eso, tío. Se ha perdido, ¿no? Pero... mañana a las 4, Choco. De la tarde. ¿Mañana tienes el torneito? Entra al Discord, Choco. ¿Cómo va la moneda? ¿Ha bajado o no? Sí, está bajando. Bien, bien, ha bajado un poquito. ¿El qué? Que habrá el sobrecito, el Choco. Seguro, a ver si tienes suerte. Entra al Discord, Choco, y comparte. Que te hay un sobre de 50.000 que lo puedes previsualizar. Además, que al Choco es que mejor le puede salir algo que le venga bien. Porque el que tiene un equipito bajo, le toca algo para vender de 40.000 o así, y le hace un rey. O Cristiano, tío. Yo Cristiano ni lo usé, tío. Mal Eric. Ahora Messi es muy bueno. Vamos, Kane. Es que estoy por hacer una cosa, tío. Harry Kane lo que tiene es un tiro con las dos piernas increíble, tío. Estoy por hacer esto, tío. Abu. ¿El qué? ¿Está Carrasco? Pruébalo, a ver si te mola. Mejor Carrasco no te mola. Tú lo tenías normal, ¿no? Tú lo estuviste usando, me acuerdo yo. Y me gustaba. Pruébalo. Escucha, que yo me he tirado jugando Rival. Cuando yo quise volver a fichar a Messi, tenía que vender a Salah, a Mané y a De Bruyne. Y me puse un equipito de los jugadores que tenía, más los que tenía en el banquillo. Y con eso estuve jugando. Estuve jugando con un oro 78 de media que corría. Y con eso me estuve defendiendo hasta que me fiché a Messi. Porque dije, Salah está bajando mucho, tío, menos más, tío. Porque con el sobre esta, mira cuánto está Salah. La putada que aquí el Fofana tiene. Uf, me cano. No, en los corners ya tengo peligro, tío. En los corners. Y en la falta la solo marca ahora. Los penaltis lo que me pierdo, tío. La tanda de penaltis. Qué buena Mainland, tío. Pruébate a Mainland, tío. En un amistoso o algo. Qué baratito. Eso no te va a costar nada. Tío, llevo una segunda equipación. Recuerda que cuando acabe el partido, si te acuerdas, me cambio la segunda equipación, tío. Me la confundo con el portero, siempre la llevo arriba. Es que soy de química, tío. Se ha desconectado. Venga, partidito para mí. Te bueno, no, porque te rompe química con Benzema. Si te podías probar... Yo creo que lo voy a dejar así, tío, mira. ¿Cuánto tiene Fofana? 8. Está bien, igual que yo. Mira. Y LD, 10, está bien, está bien. Estaba pensando en poner aquí a Di María, que ya no tengo. Y le da a Dembélé. Pero Fofana no le sube a 10, tío, le sube. Y rompes con Benzema también. Benzema se queda 8 también. Sí. Claro. Yo lo bueno que tengo, que como el Harry King es este héroe, las conexiones que hace son verdes. Entonces, como hago las dos verdes, me da 10. A ver, voy a ver. Sí, 8, 9. Entonces, en esta táctica... Sería... Ah, tú estás jugando esta, ¿no? Sería así. Fofana, Kanté y Fekir. Claro. Y ponle ya las tácticas de que uno se queda atrás, otro... ¿sabes? Fofana atrás con Kanté. No, Fofana está equilibrado. Si quieres, que ayude un poco arriba. ¿Fofana es zurdo o diestro? Creo que... ¿Te voy a decir ahora, tío? Diestro. Diría que diestro, ¿no? Bien, sí. Es que no le pego mucho con él. Él es destructor para mí. Yo suelto las pelotas rápido. Tío, pero me da mucha pena tener a Son en el banquillo, tío. A ver. Pues si no, más adelante pues, te puedes pillar un Pogba o algo de eso y lo metes a la izquierda con Son. Te da la química. Tengo que ahorrar con... Y a Carrasco que hay que ponerle, tío. Ya te lo miro. Trapa. $571 Messi. ¿Qué dices? Te he dicho que va más, digo que sí va más. Aunque no sé si ya bajará mucho más. Aquí no hemos dicho Carrasco, ¿no? Mm. Carrasco dice vende 26.500, tío. No, pero bueno, en ordenador, la Play 25. En Gine. Motor. Sí, ¿no? 45 en Gino, 27 Finisher. Yo no sé qué subiría, ¿eh? ¿Eh? ¿Finisher qué es? Finisher será finalizador, ¿no? O algo así. Tirador. A ver. Tengo yo algo así. Tiro y pase, hombre, no es mala, ¿eh? Porque otro es maestro, motor, has dicho. Ritmo, tiro y pase. Hombre, yo creo que mejor tirador. Pase y tiro, tío. Yo creo que sí, porque si vas a tirar con él... Mira, Uf. Porque regate, ¿para qué quieres más? ¿No? A ver, dame un minuto, Popus, que voy a mirar una cosa. Dame un minuto. Cinco minutitos, si me dais 5 minutos, chavales, que hay que darle de comer a los pececitos. Böyle babur. ¿Qué vas a hacer? Voy a darles de comer a los peces, caramba. Le quedan 4 minutos y ya baja la moneda y me va a dar más. Más coral. Que no suba mucho la moneda, por favor, que no suba. Vente, Choco, en esto. Choco. Choco pasa y nos contesta el mamón. No, ya está ahí, pero no. No hice nada. Me va a costar la vida, ¿eh? Pero ganar en élite. Me está empezando ya a costar. Yo me voy a hacer al Mare este, tío. ¿Tiempo para hacérselo en plan suficiente? ¿Al Mare? Seis días, coño, cuando han ganado muchos días. Estuvo Kanté ahí, a mí se me hizo muy más largo, porque Kanté para mí que estuvo 2 semanas, ¿no? ¿El qué? Kanté. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Voy, papus. Choco. Choco no está. Choco se fue. Choco, vente al Discord. Voy a papur, dame 7 segundos. ¿El qué? El Choco. Tengo 30 de coral ahora. Decorado. Bueno, vamos a seguir. Premium te espera toda la música y muchas funciones para disfrutarla al máximo. Ilimitados en todos tus dispositivos. Descarga tus temas y... Luego bien debería cambiar, papu. A ver si Hakimi y Wijnaldum suben de media. Por ahí deberías de cambiar los extremos, porque Dembélé no te mola y ya sabes cómo te va Carrasco. Carrasco a mí me iba muy bien, ¿eh? Como tenía el normal. Uf, 40 es bien. Me va a costar la vida ganar, tío. Dembélé tiene que bajar de precio, pero ahí a quién pongo, tío. Para que le dé química a Benzema ya. El de Pai, cuánto watch ha tenido que bajar que flipas. Hombre, te digo una cosa. Si le metes a Vinicius la izquierda, ¿cómo se queda Benzema? Porque ya hace vínculo verde. A lo mejor no te hace falta tirar tanto del extremo. Ya, pero como tengo el rojo gratis, tío. Pero bueno, digo Vinicius normal ahora mismo. ¿Dónde Dembélé dices? No, donde Carrasco. ¿Por qué? Si tengo Carrasco. Porque depende de la química que te dé, puedes buscar un extremo derecho de otra liga. Y quitarte sin a Fofana, ve probando ahí igual que hice yo. Mira yo aquí, tío. Ah, Lukaku. Es por la química, ¿no? De... Fofana es box to box, sí, ¿no? ¿Cómo? Fofana, sí, es box to box. Yo creo que sí. Espérate, mira esto. Ahora vengo. Ahora te vas. La peña está enferma, tío. La peña está enferma, Choco. O sea, lo hizo. ¿Dime? La peña está enferma, tío. Joder, para ganar esto, tío, va a costar la puta vida. Ahora los precios te lo han tirado para hacer este. Sí, pero lo he vuelto a instalar, Raspi. Es imposible no llorar con el FIFA, Raspi. Es imposible. Salah se ha puesto 2.25 en play, ¿eh? Joder. Nah, tío, me salgo y ya tomas por el culo, paso de perder el tiempo. La peña está enferma, tío. La peña está enferma, tío. Uff. Este tío, ¿cómo puede estar en primera con esto? O sea, en élite. Me lo va a explicar. Hostia, Kanté. Hostia puta, tío. Qué puta, tío. Hostia puta, tío. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué no me pasa al final, tío? ¿El qué? No te descartes. Todo. ¿Qué te pasa? Que se lleva todo, tío. Ah, está aguando. Hostia. A tomar por culo. A mamar. Traes por la banda hasta el fondo y pase fuerte a la X. Atrás, como haces tú. A tomar por culo. El pase fuerte tiene que ser antes. Pues lo he hecho atrás y me ha salido bien. Cuando hago pase a la muerte. Está chetado el pase por tu lado. No es normal eso, tío. Sinceramente no es normal. ¿Qué hace? Hostia puta, tío. No has visto el gol, ¿verdad? No. Mejor. ¿Comida de nardo? No. Comida de polla. Pero gordo, además. Los jugadores pasen bobos. En el córner rebota el defensa. No, luego te lo enseño. Pero, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa, Rabicho? Se lleva todo rechazo, ¿no? Se lleva todo, tío. ¿Fuera juego de qué? No entiendo este juego, Rabicho, tío. De verdad, no lo entiendo. No lo entiendo. Más que lo intentes, ¿no? No lo entiendo, tío. Es que no lo entiendo. Y como no lo entiendo, pues no lo voy a entender en la puta vida, tío. A mí este juego psicológicamente me mata, tío. Te lo digo en serio. ¿Qué te mata? Psicológicamente sí. Hombre, cuando tienes una racha mala. Hostia, una cosa es racha mala, tío. Y otra cosa es que el juego se ríe de mí. No sé, yo creo que no soy tan malo, tío. Mira, mira, otro rebote, venga. Tomar por culo ya. Hostia. Que esto es de risa, tío. Odio que todo el mundo se lleva todo menos yo, tío. Mira, mira, otro rebote, tío. Míralo. Voy. Es que mira. Se te ha quedado muerta, ¿eh? Es que así, así todos los putos goles, tío. Me cabrea, tío. Que tú para meter un puto gol tienes que hacer una jugada de Super Saiyan 5 y el otro, venga. Tira para adelante y no ya. ¿Sabes? Tira porque quiere tirar. Le rebota contra el portero. Pues me toca la polla, tío. ¿Qué quieres que te diga? Si es que no hace nada, solo va para adelante. ¡Y se lleva todo! Me cabrea este juego, tío. Y sigo jugando. Todos los primeros de Mané igual. Venga, vamos a seguir jugando. ¿Qué hago? ¿Para ir para adelante como hacen ellos? Y no me llevo nada, tío. Si me mete otro me salgo. No, no ha metido gol porque... Pues Dios no ha querido, ¿no? Porque no ha querido el Sport. Pero tranquilo, él se lleva todo, llega a todo. Yup Henkers, tío. Va a sacar a Son, tío. Ya lo zano. Y yo, pero lo mío, que he comprado Firmino y no lo tengo en ningún lado. Muy bueno. ¿Sabes? Que soy de última de ti, a ver. Lo compré y no lo tengo en ningún lado. A mí ya te me pasa eso y se te buguea. Sale y entra, ¿no? No, eso que lo tienes en algún sitio y no te has dado cuenta. Que va, si te intentas hacer el SBC y no me dejas, no lo tengo en ningún lado. Ni en el mercado ni nada. Me cago en la puta, ¿este juego qué es, tío? Sigue sin estar, tú. ¿Te lo has fichado? Sí, coño, me han quitado el dinero y todo. Pues mira, si tienes en el mazo, que no lo has metido al club. Sí, lo he metido, si no está en el mercado ni nada. Pues míralo bien. La lista de transferible no está, el objetivo de mercado no está. Uf, qué rayada, tío. Ahora sí me sale la tienda. Está bugueado. Está bugueada, ¿no? Ni un pase bien, tío. Ganar los 7 en élite es una tortura, ¿eh? Te lo digo. Reviso, no subas a élite, hazme caso. Yo quiero recompensa, me la pela. Hazme caso que jugar en élite es una mierda. Es una puta mierda, tío. Haz algo, tío. Me pongan en 900 de rating, porque hostia puta. Qué rayada, tío, de verdad, ¿eh? La gente tiene unos equipos, tío. Es que la gente tiene mucha suerte. Yo todo lo que tengo es de farmear monedas, tío. El héroe... Tengo que llamar a Sport, tío. A mí no me han dado ni el One to Watch, ni el héroe, ni nada. Uf. Venga, tira, pasa el hueco. Aquí Joaquín, escúchame. Los pros confiamos cada mañana en programas. Los pros. Las mejores hojas de Gilet se adaptan al contorno de mi cara para un apurado imbatible. Ya lo sabes, si quieres un afeitado guapo, guapo y un apurado imbatible, haz como yo y como es que no sé, tío, no sé, me frustro, tío. En las empresas hay empleados sin motivación. Aquí, de lunes. Mare me va a costar solo Lukaku. Sin orgullo de pertenencia. ¿Qué? El Mare. Solo voy a pagar a Lukaku. De todos los 5 SBC. Está bien. Saca su talento. Buscamos su talento. Así salvaje. Es que no sé por qué tengo el púlpito de que va a salir bueno. Me hace falta un revulsivo de banda. Dicen que también va a salir Mbappé. Flashback. ¿Mbappé flashback? ¿Cuándo? Pues no lo sé, pero se ha filtrado. Así que yo no me lo haría. Yo iría guardando. Mbappé, ¿cuánto vale? 1 millón y pico. Ese no va. Sí, un rebote me he llevado. Ya está. 1 millón más. 1.517.000. Ese no baja ni... ¿Y el Marquinhos? Es bueno. ¿Cuál, el Elite? Sí. No lo he probado. Mejor que Kimpembe será, ¿no? Hombre, me imagino vale 2.66. Yo tengo pareja de centrales Kimpembe y Upamecano. Lo voy a con Marquillo y rompes química con Mara y con Jory. Yo me picho al Donnarumma y pongo a Militao donde Varane. No, al final cambiar un defensa bueno por otro bueno, ¿no? Que tienes gratis. Claro. Militao es muy bueno por lo que vale. No, ya, pero lo digo por Varane. Kimpembe también es bueno. Varane tampoco es la hostia, eh. Bueno, a mí me para mucho, tío. Me corta mucho. Ay, la puta madre, hasta que ganen los 4 partidos. O sea, los 3. Pero ¿por qué no tira? Tío, esto es lo que me jode, tío. Pases al hueco, pum, 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 para adelante. Y se queda solo contra el portero, tío. ¿Tú lo entiendes? Porque yo no. Uff. Es que estos partidos no tienen lógica, tío. Me la pido por la jugadora. Es de la mierda, tío. Que no es fuera de juego de aquí. Favor. ¿Sabes lo que más me jode? Que igual le meto un gol y luego él me lo mete al minuto, tío. ¿Sabes? Como que a ti te cuesta meter un gol. La vida. No me llevo ni un rebote, tío. Ni un rebote. Es que la peña no sé cómo juega, tío. Él tiene a los tíos atrás, bien colocados, ¿sabes? Y el tío va para adelante, triángulo. ¿Sabes? Me va a la contra. Y ya está, tío. Voy a ir con calma, despacito. Nah, no se puede ir despacio, tío. ¿Sabes qué? A tomar por el culo, tío. Ofensivo y que sea lo que Dios quiera, tío. Fofana se cansa mucho, tío. ¿Tú con qué presión juegas? A mí no se me cansa, ¿eh? Con la normal. No sé si Kanté ha sido buen fichaje. Pues si no, véndetelo. A mí me mola mucho, ¿eh? Yo no lo voy a vender. Será por mi formación, que no me va bien. De todas maneras, espérate un poco porque lo que hoy ha bajado, mañana pasado sube y así le saca moneda. Ah, yo qué sé ya, tío. Uff, qué ganas de reventar algo, tío. ¿Qué coño ha hecho Lloris? ¿Ha escondido la mano? Esta cosa me hace. Ahí va, está ahí Mare. Ya tiene todos atrás, tío. ¿Tendrá pantalla? Que va, no puede, ¿no? No. No voy a ir ya enseguida. Yo no toco el FIFA, tío. Paso de las 7 victorias y de todo, tío. ¿Estás deseando que bajen a los de élite a División 12? Que no los bajan, creo, encima. Deberían de bajar, tío. Lo que no entiendo es que yo estoy haciendo tiquitaca de polla. El tío me la roba. Mira, 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 mira. Triángulo, ya está. ¿Sabes? Es que no entiendo. ¿Qué coño pasa? Y es que mi equipo no sube a atacar en las contras. Eso es roja, tío, no me jodas. Amarilla. Vete a la mierda, tío. Nah, este juego a mí me va a dejar calvo. Es que pasala bien. La peña hace todo perfecto, todo. Todos los putos pases, tío. Todos. ¡Hombre, el bodyblock! ¡Hombre! Una vez que tiro contra el portero aparece un defensa porque sí. Oye, por favor. Mira, el Maret me entra en la alineación titular por Messi sin bajarle la Fofana ni nada. ¿Quién tiene? ¡Jesucristo del portero! ¿Qué hace? Yo lo siento, pero es que me cabrea mucho este juego, tío. No puedo, tío. No puedo, tío, es que no puedo, tío. Todos los putos rebotes, tío. ¡Otro más! ¡Venga! Ah, tío. Mira, tranquilo, ya me meto yo en propia, no te preocupes. Ah, que es buenísimo, tío. Mira, tranquilo, amigo. Mira, eres buenísimo, tío. Es buenísimo. Qué juego de mierda, tío. ¿Te acuerdas de cómo era la vida? Venga. Otro. Venga, va. Descargabas tus playlists y las escuchabas sin conexión. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Tú has visto qué equipo tiene? Nah, tío. Ni lo juego, tío, paso. ¿Por qué, coño? Que si eso son los más malos. ¿Qué paso, tío? Que tiene al Chris, tiene al Pelé, que no, que por culo. Que no. Que no. Que no, que paso, tío. Se llama la hostia, tío, Choco, me cabrea este juego. ¿Dónde estás tú, Tito Choco? Vente al Discord, hombre. Vas al counter ahora. 78 de ping. Yo voy a esperarme un partidito sin Messi para ver al Mare cómo va. Ya está bien. ¿No? ¿Eh? Ya está bien de los tilteos. Me cabrea mucho este juego, tío. Es que no estás viendo los partidos, te lo digo en serio. Veo a ratos y he visto un par de cosas que dices. Choco, hay un previsualizado, un sobre tocho. Sí, métete y ábrelo a ver si te toca algo. Venga, Julen, méteme 4, por favor. Si va a meterte, comparte antes de quedar partido. Si no, no te voy a poder ver. Buah, el tío está... Este es de los pesados ya. Me arrepiento de haber subido a Elite, te lo digo. Voy a estar yo, si Dios quiere, dentro poco. Pero empecé más fácil. Si me mete, me salgo, ¿eh? Y me voy a cenar, lo digo en serio. O sea, yo paso de remontar partidos. Yo os digo que admiro a Andoni, a Zidane, a todos los pro players, tío. Yo no sé cómo aguantan la presión de este juego y esas cosas, tío. El juego estaba de puta madre. Le han metido parches, como siempre. Y el juego se ha ido a la mierda, tío. Vas a abrir sobre de 50.000, Choco. ¿Choco no está? Sí, no contesta. ¿Qué? Perdón. Si vas a abrir sobres de 50.000 que hay gratis para ver. Pues si no tengo los 50.000. Pero que es gratis para ver qué te toca. Si te toca algo, vendes cosas. ¿Sabes? Lo puedes ver. Ahora no acaba la partida. Pero yo me iré al counter. No quiero jugar FIFA. Yo tampoco. Yo acabo este partido y me voy. Voy a cenar y... ¿Has visto la moneda del coin to fish, tío? Sí, sí, subiendo. Ahora ha bajado. Pero no mucho. Bueno, pero a la hora de abrir el coral te renta cuando baje. Yo les he abierto al 1.60 y algo y me han dado... Tengo 30 de coral ahora, tío. 30 de coral te ha dado. No, que tengo 30 en total. Tenía 12. A ver cómo va el pelo rubio este. Bien. ¿Vas a meterte tú en lo de los peces, Raviso, o no? Ahora mismo no. Ahora lo que renta es comprar el token solo. Y mantenerlo. Nos han escuchado, ¿Quién? ¿Quién? ¿El qué, Choco? Choco está en la misión de espía. Ya. Estoy en última ronda de 12-11 en Valorant. Ah, vale. No, tranqui, no me molestáis. Sino que no os escucho. Pongo en modo sordo. Pero es que has dicho, no han escuchado, no, que has pillado. Ya. Tío, que no. Tío, que es que no gano partidos en la élite, tío. ¿La qué día este fin de semana? Poder de fichar a Messi y ahora cogerlo en el banquillo. Me pasa a probar Mare, no tenía que haberlo probado en un amistoso, ¿vale? Aquí jugándome. Que vais donde se ve si rinde o no. Nah, Carrasco buenísimo. Me golazo. Tuyo, ¿no? De hecho, lo pruebe, me gusta probar a los jugadores. A mí a jugador me mola mucho, Que nunca lo veo y nadie lo tiene, es un tío muy barato y yo cada vez que lo cogía hacía destrozos con él. ¡Victoria! No ha ganado. Buen regate. Buah, tengo un hambre, tío, no he comido nada. Detalle esta merendada. Pero no he comido nada, al final me he puesto a hacer cosas, me he comido un mousse del mercamamona, esto de chocolate. ¡Mira el portero, tío! La Ceci te ha dicho hoy que hay Movistar, pone merienda. Ahí está entrando el Choco. Yo de encima me he calentado y he gastado 50.000 para previsualizar otros errores. No solo compra, pero por previsualizar. Oh, pero como que 50.000 y no lo. Y paga 50.000 más y no lo coge. Has abierto uno de 50.000, ¿no? Porque ha previsualizado, él ha sido una mierda. Y ha dicho, pues voy a comprarlo para previsualizar otro, a ver si sale algo bueno. Y no ha salido nada. Ni en uno ni en otro, ¿no? Ni en uno ni en otro. A mí me ha salido busqué y no lo he comprado. No me sale la cuenta. Me acaban de empatar, tío. De un 2-0. Y no me digas, Raviso, que estoy despistado, porque no. No, te estoy viendo foco, ¿eh? Que no, que es el puto juego, tío. Vamos a ver... Pero que también tenéis que tener en cuenta que el rival puede ser mejor que vosotros en algunos momentos, ¡Toma! Que muchas veces que nos creemos los mejores, tú, y vienen y nos pintan la cara. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado? Messi. Venga ya. Que va, ojalá, si no lo he abierto aún. Si me mete me voy, te lo digo. Como me remonte el 2-3 me voy. Ah, también te digo, si te toca algo bueno, yo creo que hoy te conviene más guardar un poquillo, Con eso se han puesto los precios. Abro el esto, lo miro. Sí, míratelo. Bueno, preguntar al mollo. ¿Por qué? Ah, ya lo estoy mirando. Sobre. Nada. Juego de mierda. Mané, ¿no? Portero, Chelsea, Mendy. Buenardo, Vaya mierda sobre este. Sale rentable. Me quejaba de busqué, por lo menos he visto los fuegos, Mendy, que vale la pena o no, ¿no? No. Uy, me creía que había sido gol. Iba a decir, madre mía, golazo marcado, Fekir. Fekir tiene un tiro que no vea, tío. Choco, ¿tú crees que lo de los peces no saldrá bien? A ti sí, porque a ti te está retando, a mí no. No sé, pero ya está hecho. Perdí otra vez, tío. Pues sí, ya está hecho. Sí, vamos a meter en la moneda en vez de en el juego, tío. Eso sí, no es un juego. Buah, chaval. Una pasta, eh. Uff. Hey, Califa, creo que iba a Bilbao este fin de... Sí, este fin de semana estaba en Bilbao. Por eso... Pero me extraña. Mira, me han metido un 0-3 y me salgo, tío. Pues ya estaban pintada la cara de colores. Que este fin de semana se iba a Bilbao. Sí, que el pasado decís que se iba, no sé qué. El Ferdi, tío, que sí. Claro, que, no, que te pidió que le hicieses esto. No sé si al final se lo ha hecho a alguien. Sí, es verdad, no, tío. Creo. No creo que se lo haya hecho nadie. Soy yo como para jugar FIFA, ¿no? No, al revés, te hubiera venido esta mejor jugarle una cuenta no la tuya de chip, que te den por culo el resultado. Hola, Joaquito. Vamos a ver el primer partido, como mentirte me voy, como antes. A la primera. A yo. Yo no sé qué tiltea más. Si el Valorant o el FIFA, eh. Por counter. Bueno, a mí el control es que no me tiltea, no sé. Bueno, sí, sí me tiltea o tal, pero no. Ya me tiene que tiltear una partida rara. Pero es que esto es lo que no entiendo. En las contras... ¿Cuál es el equipito que lleva, ves? A ver, llevar pareo nuevo. Se no tiene pinta de vale mucho. Al Vinicius, bueno. Me voy a echar de más con no tocar nada, entonces sí. Que defiendan solos. ¿Ves? Si es que defiende mejor si no tocan nada. Te digo en serio, eh. Mira. Pero yo lo que hago defendiendo es presionarle para que él se ponga nervioso y falle, eh. Yo intento no entrarle, al menos ya no haya otra. Pásame a lo de Kanté. Oh, qué buena. Qué buena, Vinicius, gracias. No tengo dinero para ficharte. Ya se me ha lesionado Rafo, que llevo 6 minutos de partido. Pero luego se recupera. No sé, me está proponiendo el cambio la máquina. Nah. El pareo tiene regate, tío puta. Bueno, se había olvidado poner hasta la defensiva. Por la cara, ¿sabes? Por la cara el penalti, tío, porque el portero es gilipollas. 1-1. Papá americano. Venga, a mamar. Así que he hecho un penalti por la cara con Upamecano. Centro, es que todos les pegan al centro, de verdad. Aprended a tirar penalti, por favor, chavales, os lo pido. Le dais un poquito a la izquierda y después podéis girar a la derecha y tirarlo a un lado. No tenéis que tirarlo siempre la mago al centro. ¿Qué tío de pollas es ese tío? ¿Eh? Ya fuera de juego, menos mal. las contras. Te pasa como a mí. Los equipos centraron. Otra vez he puesto a Mare, no jodas, no he puesto a Messi. Necesito a Messi. A ver si esto va seguro, gracias Messi. Sé hasta la polla de los pases al hueco, tío. Te lo digo en serio, ¿eh? Es a lo que juegan y tú te das cuenta que cuanto más nivel haya, más van a jugar hasta eso. Porque por eso ganan. Pero es que yo voy a la contra y mis pases al hueco son una puta mierda. Porque ellos los tienen estudiados. Por la noche no duermen, se estudian los pases. A ver, estudiado. Uff. Qué mal, tío. Ellos juegan cerrado. El que estoy jugando yo juegan cerrado. Y en mi fallo mete un triangulazo y llega al área. Porque tiene arriba al Vinicius 8 y al Isaac que se hacía también. Que son dos bichos corriendo. Pero ya está ahí. Es lo que me pasa a mí, tío. Y tercero. Está, pero estos partidos te sale y se los regala. Ya está. Para ti, yo no pierdo el tiempo con esta gente. Le digo otro rápido, me da tiempo. Ese es rápido, rápido. Ponte lo de la barra arriba de la cabeza, se nota mucho, tío. No quiere, dice que él necesita ver el cansancio de los jugadores. Se ve igual. Bueno, a ver, ponemos por... A mí no se me ve. Bueno, no. ¡Más por culo! Es que yo lo que digo, hasta el minuto 70 yo no miro décimo, solo miran pause. ¿Y un queso que se derrite de gusto? Uy, eso suena a pizza papayón. Y ahora consigue 8 euros de descuento con el... Es que mira esto, tío. Está buscando el centro, buenísima. Va por culo. Espérate. Oye, cuando me miro al espejo cada vez me veo más calvo. ¿Qué hago? El centro el segundo palo está cheto, tío. Está todo el mundo sacando los cornas así. ¡Ah, papu! No me estás... Madre mía, qué golazo metió de sombrerito sin ángulo con... Madre mía, por cuadra. No sé si he perdido 6 partidos y he ganado 1, tío. Me quedan 2. Me quedan 2. Se está la polla, tío. Me voy a cenar. Yo... Estás mallado. Yo necesito. Por la mañana cierras directo diciendo estoy mallado, me voy a almorzar. Por la tarde la cerras y que te va a merendar. Y por la noche que te va a cenar. Claro, tío. Qué arte tiene, cabrón. Ya vale, me voy. Nos vemos en un rato en mi canal, guapos. Portar bien y vamos a Movistar Raiders. ¿A qué hora va a abrir?